Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Cada tarde entre las 4 y las 5 llegamos hasta usted por gentileza, por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Puede participar con nosotros, exponer su caso o promover su producto o servicio a través del 73-256-1630. 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp del 30 Te Ayuda, el más 569-68-648989. Más 569-68-648989. En el facebook.com/canal30oficial y, por cierto, en nuestro sitio web www.canal30.cl para conocer los diferentes espacios que dan identidad diariamente a nuestra programación. Y lo más importante para nosotros, además de temas de coyuntura y contingencia de carácter social, dice directa relación con la oportunidad de poder promover diferentes buenas ideas de negocio y de servicio, algunas de las cuales han tenido resultados bastante importantes. Una de ellas, una aplicación desarrollada con el apoyo, con el respaldo del Departamento de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de San Javier y que va directamente orientada a diferentes emprendedores, locales comerciales, muchos de estos del rubro gastronómico y también de otro tipo de iniciativas y que es descargable desde App Store para iPhone y Play Store para Android y que se llama simplemente Lo que quieras. Y justamente de esto vamos a hablar con quien ha desarrollado esta aplicación que nos acompaña hoy en el programa. Gracias por tu tiempo y gentileza, Rodrigo Torres. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, José Miguel, por la invitación. Bueno, es un gusto poder tenerte con nosotros aquí y conocer un poco más respecto de esta aplicación que busca también resaltar diferentes comercios asociados a esta comunidad que han ido conformando a lo largo del tiempo en esta aplicación. ¿Cómo nace Lo que quieras? A ver, Lo que nace inicia como una idea hace ya casi 3 años, que fue en el momento que yo retorné a San Javier, después de mucho tiempo que me fui acá en la ciudad, regresar y estar acostumbrado en Santiago a pedir a domicilio, o sea, poder pedir comida, poder pedir de ferretería, de distintos comercios, a través de estas aplicaciones que ya existen en el mercado. Y llegar acá a San Javier y darme cuenta que no existía una solución de esa envergadura acá. Entonces, producto de esto, junto con mi esposa, nace la idea de desarrollar una aplicación local, ¿ya? Y pensamos en el nombre y llamarla Lo que quieras, puesto que la idea es que sea multicomercio, no solamente enfocada a temas gastronómicos, si bien es el arista más importante dentro de la aplicación, también por contar con otros servicios como ya contamos con librería, ahora se está sumando una ferretería, estamos sumando comercios locales de venta de productos también, y no solamente enfocada al área gastronómica, sino que dar una solución un poco más transversal a los distintos productos que se ofrecen acá en la comuna. Una comuna como esta es bastante conservadora en ciertas costumbres y tradiciones, sobre todo en lo social, lo comercial. En este mismo sentido, Rodrigo, ¿cómo fuiste conquistando y entusiasmando a diferentes empresas e instituciones para que poco a poco entendieran el sentido que tiene el desarrollo de una aplicación de estas características y cómo también el mundo de hoy, quizá producto de la propia pandemia del COVID-19, con énfasis en aquello, pero también en el ritmo cotidiano de la vida, lleva a que muchas veces una persona no alcance a ir a comprar un producto como el sushi, ir a comprar, no sé, 2 sacos de cemento, y tenga que solicitarlos mediante una aplicación en su teléfono móvil. ¿Cómo crees que esto puede ir ayudando tanto a la promoción y venta de cada una de las instituciones asociadas, como también a facilitar un poco la vida de los usuarios? Sí, mira, la pandemia ayudó bastante en el cambio mental de las personas en San Javier. O sea, te lo pongo en la siguiente perspectiva. Yo cuando llegué acá a San Javier hace ya 3 años, uno iba al centro de San Javier a comprar y muchos locales aceptaban solamente efectivo, ni siquiera tenían la maquinita para poder comprar con red compra. Claro. Entonces, producto de pandemia, la gente también hubo un tema de actualización o modernización de los negocios. ¿Ya? Y empezaron a digitalizar algunos servicios, como el tema de los pagos. Fue como un pie forzado, en el fondo. Sí, fue forzado producto de la pandemia y producto de las cuarentenas también muchos comercios tuvieron que iniciar procesos de delivery de sus productos, cosa que no tenían antes de la pandemia.
Entonces, esto también ayudó a que las personas, por un lado, se acostumbraran al usuario a pedir a domicilio y forzó a los comercios a poder contar con este servicio. Entonces, lo que quieras llega a suplir ambas necesidades. Llega, por un lado, a ofrecer a los comercios un nuevo canal de venta, en sí una nueva sucursal, no física, sino que digital, para la venta de sus productos, y a los clientes, a través de la aplicación, poder pedir a domicilio. Correcto. Entonces, suplimos ambas necesidades, tanto la del comercio como la del usuario, la unificamos en la aplicación. ¿Cómo se llegó también a contar con el apoyo del Departamento de Fomento Productivo, que mucho tiene que ver también en la base de datos, el almacenamiento de diferentes emprendedores y productores locales, muchos de los cuales quizás no han tenido una vitrina muy grande por la naturaleza de sus negocios y que se viene a reforzar también con la presencia de una aplicación como esta? Sí, ahí Fomento Productivo, el apoyo que nos entregó fue el de conectarnos con estos negocios locales en San Javier. Ya a través de Fomento Productivo realizamos una charla en el Teatro Municipal de San Javier, donde expusimos la aplicación y mostramos el funcionamiento de esta. Y las personas que se inscribieron pudieron apreciar en la magnitud de la aplicación y el beneficio que les puede traer a sus negocios. Uh-huh. Ya, puesto que le ofrece, como te dije anteriormente, un canal adicional de venta de sus productos y expande las fronteras, puesto que nuestra aplicación entrega en un radio de 10 kilómetros, lo cual también ofrece una alternativa de compra a los usuarios de sectores rurales de San Javier. Uh-huh. Y quita un poco la centralización del comercio en San Javier urbano, en este caso. Ok, o sea, que puede vivir en una localidad lejana, perfectamente puede acceder a la aplicación y pedir que le vayan a dejar a su casa o a su predio, en Santa Cecilia, en Santa Natalia, en Rastros, en Eribilo, en Marimaura, en Bobadilla o incluso en Villa Alegre, poder tener también esa posibilidad. Sí, exacto. El radio de entrega es de 10 kilómetros actualmente. Uh-huh. Para los comercios que tengan que ver con distribución de alimentos. Ya no lo extendemos a mayor por un tema de la distancia y el tiempo de traslado, puede llegar frío un producto y eso es perjudicial tanto para el comercio como para nosotros como aplicación. Pero hay otros productos que son en frío, por ejemplo, frutos secos, los artículos de librería, ferretería, que podemos extender más el área de entrega para poder llegar a estas localidades que mencionaste. ¿Cómo ha resultado el funcionamiento, la operatividad de la aplicación? ¿Cómo la han ido entendiendo los usuarios y también los propios comercios asociados? Mira, la aplicación en sí ha tenido una buena recepción. Ya la tendencia que tenemos dentro de la aplicación es que el usuario que compre una vez vuelva a comprar, lo cual es favorable. O sea, no hace a nosotros entender que la aplicación está siendo amigable para la persona, la está entendiendo cómo utilizar y le saca el provecho que la aplicación le ofrece. Por otra parte, para los comercios también le ofrece una plataforma ordenada donde puede recibir los pedidos. A ellos en su aplicación de comercio le muestra un historial de los pedidos realizados, ven las cuentas claras dentro de la aplicación, los pedidos que han recibido, los montos asociados, el descuento de nosotros por parte de la comisión de venta, etc. Entonces le entrega todo un reporte bastante, bastante detallado también y claro para el comercio. O sea, ayuda mucho al arqueo de caja, como se dice, ¿no? Empieza a transparentar también la venta de cada uno de los productos y servicios. Ayuda también al momento de llevar la gestión contable y hay un grado de transparencia importante que termina beneficiando de mejor manera a las empresas, en el sentido de que se va ordenando bien el seguimiento de cada uno de los ejercicios que se han desarrollado allí. Sí, y también dentro de la aplicación muestra el score o el historial de los 5 productos más pedidos. Entonces, correcto, de esa manera también le sirve al comercio para hacer un mapeo de este es mi producto que está funcionando mejor o el que más me solicitan. Claro, el que va marcando la tendencia. Exacto, para poder potenciarlo y generar acciones de marketing quizá un poco más potentes para darle más salida a ese producto. Para quien no ha descargado la aplicación, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? A ver, para Android entran a Google Play, uh-huh, escriben en el buscador lo que quieras, clientes, uh-huh, ya que en el cliente es el usuario finalmente, claro, porque son 3 aplicaciones y pasa mucho que descargan la de comercio pensando que ahí van a encontrar los comercios y esa es la aplicación para el comercio como tal. Correcto, ya, son el dueño del negocio. El dueño del negocio, exacto. Uh-huh. Entonces, la aplicación de clientes, las personas la descargan, se registran con el número telefónico, uh-huh, les llega un código a su teléfono verificando que es un número correcto y con eso ya pueden acceder y poder pedir a los comercios asociados, a los más de 17 comercios asociados que tenemos actualmente,
incluida una ONG para recibir donaciones a través de la aplicación también. ¿También? Sí. Desde ese punto de vista. Sí, sí. Nuestra aplicación también tiene un sentido social. Uh-huh. Entonces, a través de esto, integramos una ONG que es Rescatado San Javier, uh-huh, para que puedan recibir donaciones a través de la aplicación. Uh-huh. Y nosotros también entregamos ahí una donación en función a los ingresos que tiene la aplicación mensualmente. Rodrigo, estamos hablando de una aplicación que viene a ser una verdadera revolución para los comerciantes de la comuna, que quizás habían visto esto en grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Temuco, incluso Talca, pero no aquí, en San Javier, hasta en Linares. Se han visto ejercicios similares, pero en San Javier no se hacía. ¿Cómo evalúas también el grado de respuesta, el grado de compromiso, el hecho de que más empresas poco a poco han ido convenciéndose de que este es el camino a seguir para garantizar tanto la vitrina como asimismo también asegurar el hecho de contar con un número importante de clientes que activa o pasivamente pueden estar monitoreando de forma constante los diferentes productos, accediendo al ranking también, observando cuáles son los que tienen un mayor grado de respuesta, una tasa de respuesta favorable y que también va convenciendo a más gente para ir sumándose a esta app? Sí, mira, es parte importante en el tema de la digitalización de los negocios, ¿ya? Si bien San Javier en general es bastante conservador, es importante también que tengan este crecimiento, vayan a la misma velocidad que va la tecnología. O sea, ahora todo el mundo tiene un smartphone, un teléfono uh-huh inteligente en el bolsillo. O sea, tú puedes recibir tus pedidos en el teléfono. O sea, un comercio puede estar vendiendo perfectamente online y recibir una notificación en su teléfono que tiene un nuevo pedido. De igual manera, así mismo los usuarios, desde el punto que se encuentren geográficamente dentro de San Javier o de la comuna, pueden pedir a domicilio, pueden pedir al trabajo, el tema de la librería, pueden pedir, de hecho, que le envíen al colegio del hijo algún artículo de librería sin moverse de su punto, sin moverse de la casa. O sea, yo puedo estar trabajando y a mi hijo se le olvidó un pegamento, una témpera, uh-huh, y lo puedo pedir que se lo lleven al colegio, sin necesidad de dejar de lado mi trabajo. Entonces, llega también a ese punto a ayudar tanto a los usuarios como a los comercios también. Uh-huh. Es importante que las empresas entiendan el sentido de lo que significa digitalizar sus propuestas justamente en beneficio de los usuarios, tal como tú lo mencionas con este ejemplo sumamente práctico. Olvidé comprar una caja de témpera de 12 colores y mi hija tiene que ocuparlos a las 12 del día. Son las 10 de la mañana, lo pido a una librería asociada y me lo van a dejar. ¿Cómo se va interpretando este cambio en la mentalidad también del consumidor y también del propio comerciante? Es un trabajo que se tiene que hacer día a día. O sea, acá en San Javier hay mucho miedo. Bueno, en general las personas tenemos miedo a los cambios. Y todo lo que es nuevo asusta al principio, uh-huh, hasta que ya se vuelve una normalidad. Sí, claro. Ya lo mismo pasó en su momento con el tema de las redes sociales. O sea, promocionar mi negocio en redes sociales, no, o sea, me pueden estafar, me pueden robar. Existen siempre esos miedos o esos fantasmas asociados al tema de los negocios. Entonces, poco a poco, y ya con el mes que llevamos nosotros en curso, también nos hemos ganado la confianza de los comercios que creyeron en un inicio en esta aplicación y son el reflejo también para los otros comercios que se quieran sumar. O sea, si ven que, no sé, por ejemplo, la Trow está trabajando con nosotros, Moza Fiato, Meraki Sushi, Misuchi Roll y otros, uh-huh, otros locales de San Javier que tienen ventas importantes dentro de la aplicación, son también el testimonio de que la aplicación sí funciona, de que sí somos una empresa seria, de que no somos una empresa que llegó para dejar botado, por ejemplo, un comercio. Uh-huh. O sea, no, nosotros tenemos atenciones personalizadas para los comercios, capacitación, inducciones del uso de la aplicación, uh-huh, respuesta constante a través de nuestras redes sociales también para los usuarios si es que tienen algún problema dentro de la aplicación o con algún comercio, para poder ayudarlo y poder entregar una respuesta a tiempo. O sea, hay una asistencia operativa, una asistencia técnica, sí, claro, una mesa de ayuda, como se le conoce, ¿no?, a la plataforma, tanto para comerciantes como para consumidores. Sí, y el mismo apoyo también lo tenemos para los repartidores que actualmente trabajan dentro de la aplicación. Uh-huh. ¿Cómo ha sido también esta alternativa de ir aglutinando tantos esfuerzos, que muchas empresas entiendan que es necesario abrir una nueva beta, ¿no?, mediante el delivery, mediante el despacho de sus productos, y que también los consumidores vayan poco a poco confiando en la funcionalidad de una aplicación que ya llegó para quedarse, Rodrigo?
A ver, creo que la confianza en este caso la va a ir generando el tiempo que llevemos en San Javier. O sea, el tiempo que la aplicación esté operativa va a marcar un precedente dentro de los comercios y dentro de los usuarios. O sea, en un año más ya esperamos que sea habitual o prácticamente esperamos que prácticamente el 100% de los comercios estén dentro de la aplicación y los usuarios sea la alternativa para poder pedir a domicilio o donde quiera que estén. Entonces, y el enfoque nuestro es más que todo también pensado en la dueña de casa, ya por experiencias personales. Por ejemplo, ahora estamos viendo añadir empresas de venta de alimentos de mascotas. O sea, uno está trabajando, por ejemplo, yo estoy trabajando, mi esposa está en la casa sola, sacaba el alimento de la mascota, mi esposa no va a salir a buscar un saco de 18 kilos de comida. Sí, claro. Entonces lo puede pedir a través de la aplicación y se lo van a dejar a su casa. O sea, también es importante esa ayuda que podemos ofrecer a través de la aplicación a la dueña de casa. Con cosas mínimas, cosas simples que... Y también pensando en el crecimiento que está teniendo San Javier hacia los alrededores. O sea, porque por ejemplo el transporte público actual no llega a las nuevas poblaciones de San Javier. Pero sí llega a lo que quieras. Entonces, de esa manera podemos ayudar también a que haya una conexión entre las nuevas urbanizaciones con los comercios activos dentro de la comuna. Rodrigo, ¿hay espacio para que nuevas empresas e instituciones puedan sumarse a esta aplicación que se llama Lo que quieras? Sí, claro. Claro, como te dije anteriormente, esperamos que la mayor cantidad de comercios en San Javier crean en esta aplicación, en la aplicación que estamos lanzando, lo vean como una oportunidad de expansión de sus negocios. Si bien algunos negocios pueden contar con el servicio de delivery, lo que hacemos nosotros es conectar los negocios con los usuarios. Correcto. O sea, darle una oportunidad de mayor visibilidad, mayor conexión y que sea un canal de venta adicional. O sea, si ellos venden por sus redes sociales, venden por WhatsApp, lo pueden seguir haciendo sin ningún problema. Lo que quieras es una plataforma más, es una red social, es un WhatsApp más donde puedan tener venta a través de él. Si me falta algo y lo necesito para tal hora, lo puedo encargar y después yo mismo lo voy a retirar en el horario comprometido, por ejemplo. Sí, tiene la opción también de retiro en local. Ajá. Tiene la opción y de dejar comentarios. O sea, si es con retiro en local, puede dejar el comentario, lo retiro a las 8 de la tarde. Y en la aplicación de comercio, el comercio notifica que el pedido está listo para ser retirado y le llega la notificación al usuario. Ese es un punto no menor. Muchas veces una persona que nunca ha ocupado una aplicación y que la descubre por primera vez necesita tener algún elemento que induzca esa confianza. Y muchas veces el comentario de un usuario es fundamental. ¿Cómo se está impulsando también a que los compradores, los consumidores, tengan ese hábito, ¿no?, de ir comentando en la medida de lo posible, favorablemente, cómo ha sido su experiencia, para que mucha gente comience a convencerse de que quizás ese sea el camino y esa es la herramienta también, ir dejando un comentario para ir marcando también un precedente que ayude a que la misma empresa que participa dentro de la aplicación pueda ir mejorando incluso sus propios estándares y políticas internas de trabajo frente a un cliente. Sí, claro, mira, dentro de la aplicación, al momento de realizar una compra y recibirle al usuario, tiene la opción de dejar su comentario y su valoración, tanto para el comercio como para el repartidor. Correcto. De esta manera también nosotros evaluamos el rendimiento de las personas que andan repartiendo los productos y hacemos también en ofrecer ahí una valoración a los comercios, efectivamente para que vayan mejorando también los procesos y también los productos en este caso. Rodrigo, ¿cómo puedo ser parte de Lo que quieras? Como comercio, los comercios en nuestras redes sociales, en Instagram, que es Lo que quieras, app, hay un link donde aparece quiero vender en Lo que quieras y lo lleva a la página web donde está toda la información, las comisiones del servicio y un formulario de contacto que pueden completar y de esa manera nosotros nos contactamos con él, enviamos los contratos y todo lo requerido para formar parte de la aplicación. ¿Cuánto demora, por ejemplo, este protocolo? Si una empresa hoy mismo quiere ser parte de Lo que quiera siguiendo esa estructura a través de Instagram, por ejemplo. El contacto 24 horas. Correcto. Ya la formalización dentro de la aplicación va a depender también de la cantidad de productos que quiera asociar, los tiempos asociados en la firma del contrato, la lectura del contrato, etc. O sea, pero eso ya está dentro. Pero el primer contacto, 24 horas.
Dentro de la gama de productos y servicios, ¿qué artículos podemos ir encontrando dentro de la aplicación? Tú decías de que es una amplia gama de comercios asociados. Sí, la idea principal está pensada que sea multicomercio. Por ahora tenemos librerías, restaurantes, ya sea de sushi, tenemos restaurantes de sándwich, tenemos food truck de comida mexicana, contamos con tiendas de productos de frutos secos, y la ONG. Y en este momento también se está integrando Farmacia Gaete como parte de la aplicación, como farmacia exclusiva dentro de la aplicación, para que también puedan pedir medicamentos de venta libre a través de la aplicación. O sea, eso también ayuda bastante, sobre todo cuando esté de turno la farmacia, en la madrugada, en la noche, no tener que salir a exponerse y poder pedir a domicilio el medicamento de urgencia, por ejemplo, que puedan necesitar. ¿Hay promociones, precios especiales para los consumidores, por ejemplo? Sí, mira, el día de hoy Meraki Sushi tiene un 10% en toda su carta dentro de la aplicación y Mozafiato tiene un 15% de descuento en todas las pizzas, ya, pidiendo a través de la aplicación. Rodrigo, ¿y cómo evalúas también el plan de crecimiento? Si bien es cierto, esta aplicación se viene desarrollándose ya 3 años, con un mes de puesta a punto y de ejercicio concreto en la comuna de San Javier. ¿Cómo visualizas el futuro? ¿Crees que una aplicación como Lo que quieras, en App Store para iPhone o Play Store para Android, Lo que quieras clientes, así la puede buscar y descargar, puede ir creciendo para involucrar, por ejemplo, a comercio de Talca, comercio de Linares, de Curicó, de Cauquenes, de Rancagua, de Chillán? ¿Cómo visualizan esa posibilidad? Mira, está latente la posibilidad de expansión. Ya nuestro próximo punto a expandirnos es Villa Alegre. Ya. Pero queremos dejar bien implementado San Javier, bien operativo, antes de efectuar o concretar una expansión hacia otras comunas. Ya. Puesto que el inicio de la aplicación es en San Javier y queremos potenciar bastante San Javier. O sea, yo soy sanjavierino, nacido y criado acá, y para mí es súper importante que los comercios también se vayan modernizando y abriendo estas nuevas posibilidades de ventas, de canales de venta. ¿Pensaste que iba a ser un poco más complejo en un principio? Es que fue complejo. O sea, fueron 2 años de desarrollo, 2 años también en lo cual lanzamos un beta en ese periodo de tiempo, tuvimos un primer acercamiento con los comercios, y no tuvimos la respuesta esperada. Ya. Pero ahora ya en marzo, al momento de iniciar, bueno, en febrero, antes del lanzamiento, la respuesta fue más favorable de los comercios. También asociado un poco a lo que veníamos hablando al inicio, que tiene que ver también con el tema post-pandemia, sí, donde los comercios ya estaban también un poquito más abiertos de mente de decir, ¿sabes qué? Sí, necesito o me sirve un canal no tradicional para poder vender y ofrecer mis productos. ¿Hay un hábito ya? Sí, sí, ya hay un hábito en intrínseco, como dentro de las personas, de que quiero pedir a domicilio, o sea, por los medios tradicionales, o sea, me puedo comunicar por WhatsApp con un comercio y decirle, ¿tienes delivery? Y muchas veces preferimos el delivery, y si un comercio no lo ofrece, buscamos otro comercio, porque ya también ya estamos habituados al hecho de pedir al domicilio. Rodrigo, y en lo particular, en lo personal, ¿qué ha significado para ti poder concretar este trabajo que no ha sido fácil? Ha sido una carrera de largo aliento y que finalmente ya se concrete con 17 comercios que en un primer momento ya están adscritos a esta plataforma y que poco a poco, quizás producto de esta entrevista también, esperemos que así sea, vayan sumándose, vayan conociendo, descubriendo las bondades y los beneficios de ser parte de esta comunidad de Lo que quieras, y que puedes ir sumando también nuevas iniciativas y un mayor número de transacciones que se puedan desarrollar a partir de Lo que quieras. Sí, en lo personal es favorable, o sea, el resultado obtenido hasta ahora ha sido favorable para nosotros, o sea, creemos firmemente en la aplicación y creemos de verdad que va a ser una solución importante en la comuna, y de la misma manera esperamos que los comercios también lo vean de esa manera, o sea, que lo vean como un aliado comercial para poder potenciar sus negocios. Eso es lo fundamental. Perfecto. Bueno, reiteremos también la posibilidad de acceder a descuentos y promociones. Hay algunas que ya están manifestándose para hoy, ¿no? Sí, sí. Como te dije anteriormente, Meraki Sushi tiene un 10% de descuento en toda su carta a través de la aplicación el día de hoy.
Y Mozafiato tiene un 15% de descuento en todas las pizzas también pidiendo por la aplicación. Perfecto. Comercios, productos, servicios, ¿dónde tienen que buscar información para conocer un poco más de lo que quieras? En nuestras redes sociales, en Instagram, como lo que quieras, app. Uh-huh. Hay un link donde pueden acceder y ver toda la información. Está transparentada toda la información y en nuestra página web también están todas las políticas de privacidad y políticas necesarias para poder entender el funcionamiento de la empresa. Y lo otro, dejarlo súper claro, nosotros somos una empresa formalizada, o sea, ya tenemos 2 años de formalización con el negocio, entonces también ahí hay un respaldo para los comercios o los usuarios de que somos una empresa formal en San Javier que ofrece esta aplicación. Es un backup importante, me imagino también contar con un aliado trascendente como la Dirección de Desarrollo de Fomento Productivo. Sí, sí, es importante en tema de visibilidad de la aplicación, ya, lo cual nos permite conectarnos con las pymes o negocios que están en la ciudad. Uh-huh. Y también ofrecer también el servicio tanto para comercios formales como informales, también pueden ser parte de la aplicación. Eso también está abierto. El único limitante son para los comercios informales de gastronomía. Ajá. ¿Ya? Son los únicos que por el momento no podrían acceder por un tema de permisos sanitarios. Sí, claro. Pero en todos los demás tipos de comercio no habría ningún problema en tenerlo dentro, o pymes tenerlas dentro de la aplicación. ¿Cuál es la invitación que tú formularías para que más comercios, más productos, más servicios puedan sumarse justamente a esta acción? Bueno, la invitación es una invitación abierta a que conozcan la aplicación de lo que quieras, nos escriban si es que tienen alguna duda, nos contacten, estamos... Nosotros tenemos nuestra oficina aquí en Tacna, 1434, atendemos de lunes a viernes, por lo cual se pueden acercar sin ningún problema, hacer todas las consultas respectivas sobre el funcionamiento de la aplicación y de qué manera pueden ser parte de ella. Uh-huh. ¿Ya? Y que piensen en grande, o sea, que vean la posibilidad de poder expandir sus negocios también y salir de la zona urbana de San Javier y poder llegar a las personas que viven en el sector rural, que también es importante el volumen de personas que viven en sectores rurales de la comuna. Este es el camino, ¿no? Sí, claro, o sea, el camino es la digitalización de los negocios, o sea, todo apunta hacia allá, la tecnología avanza de una manera sorprendente y tenemos que subirnos al tren de la tecnología, si no quedamos fuera de ella, quedamos obsoletos. Es prácticamente responder a un leitmotiv del marketing, ¿no? Renovarse o morir. O sea, exacto, es el camino que hay que tomar para entender que todo va evolucionando y mientras más facilidades se le puedan otorgar a un cliente, a un consumidor, mejor podría ser la tasa de respuesta. Exacto, exacto. O sea, el crecimiento tiene que ir de la mano, la tecnología tiene que ir de la mano con el crecimiento propiamente tal del país o de la economía. O sea, y San Javier, o sea, como lo dijimos al inicio, bastante conservador en ese sentido. Sí. Y, pero, o sea, es cosa de atreverse solamente. O sea, es importante que los comercios vean el potencial que tiene también la digitalización de los negocios. Y eso también está, es más fácil para el dueño del negocio o pyme joven. Quien es joven está más habitualizado en el tema de las redes sociales, WhatsApp Business y otras herramientas actuales que existen en el mercado para poder ofrecer sus productos. Entonces, para ellos también ha sido más fácil integrarse a la aplicación de lo que quieras porque entienden que la tecnología es un aliado y no viene a... es un aliado finalmente para el negocio. Uh-huh. Eso es. Abre otra beta para que ese comercio o servicio pueda también seguir generando importantes ganancias y accesos hacia nuevos públicos que quizás no conocen un emprendimiento determinado ubicado en el centro, ubicado quizás en algún sector de la comuna y que tiene tanto potencial como un establecimiento más tradicional, por decirlo así, ¿no? Sí, exacto. Y otra parte también importante nosotros como aplicación es que, por ejemplo, nuestra comisión es sobre la venta. Ya. Por lo tanto, si un comercio no vende, no tiene ningún costo para el comercio ser parte de la aplicación. Por eso también la invitación es abierta de que se atrevan y se sumen a la aplicación porque en sí no significa una inversión para el comercio como tal. O sea, no requiere un pago mensual, no requiere ninguna mensualidad o algo por el estilo. No requiere de una membresía en el Exacto. Uh-huh. Exacto. Rodrigo, reiteremos entonces, para el público que todavía no ha descargado la app, ¿cómo lo puede hacer?
Para los usuarios de Google Play, a través de escribiendo en el buscador lo que quieras clientes, uh-huh. y los que tengan iPhone acceden a través de Safari en www.loquequieras.app. Correcto. ¿Ya? Perfecto. Por el momento todavía no está en Google, en App Store, uh-huh. pero pronto esperamos poder tenerla implementada. Pero a través de Safari se puede mediante ese mecanismo. Exacto. Loquequieras.app. O cualquier persona desde un computador también puede acceder a loquequieras.app y poder uh-huh. pedir y solicitar los productos a través del computador. Rodrigo, todo el éxito para ti, muchas para gracias. Todo el equipo que está detrás tuyo fortaleciendo, potenciando esta iniciativa que... Para muchos puede ser una herramienta revolucionaria, pero que evidentemente y en virtud a los hechos es el fiel reflejo de lo que se está haciendo ya en grandes comercios a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en grandes ciudades del país, y donde evidentemente traer esta tecnología es mucho más beneficioso tanto para el comerciante como para el usuario consumidor, que podrá ir conociendo una amplia gama de alternativas y que también ayuden a mejorar su propia calidad de vida, poniéndolas a disposición y reduciendo también los tiempos, que es súper importante. Sí, claro. O sea, por ejemplo, actualmente si alguien quiere pedir a un comercio, lo hace a través de WhatsApp. Y muchas veces tienen que esperar 5 o 10 minutos a que le responda el comercio recién, le lea recién el mensaje para poder... indicar qué es lo que quiere. El humano que está al otro lado del teléfono. En el exacto, fondo. Exacto. O sea, es la sí. otra persona que está atendiendo no solo un WhatsApp, sino uh-huh. que varios. En cambio, a través de la aplicación, ingresa al comercio, añade los productos que quiera un carro de compra, uh-huh. lo solicita para pago en efectivo o con tarjeta dentro de la aplicación y listo. O sea, ya realizaste un pedido y el comercio lo acepta y ya está en proceso la compra. O sea, uh-huh. agiliza ese tiempo también de respuesta por parte de los comercios. Fantástico. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Con todo gusto. Rodrigo Torres, creador de la aplicación de pedidos que se llama Lo Que Quieras, así tal cual. Lo Que Quieras, clientes, en Google Play o Play Store, y loquequieras.app en el buscador de Safari dentro de iPhone o App Store, o bien en la página web, que es la misma, loquequieras.app, para ir conociendo esta aplicación que ha sido desarrollada hace ya algunos años y que ha comenzado con bastante éxito a aplicarse en la comuna de San Javier y sus alrededores, con más de 15, 17 negocios y servicios que ya están adheridos a esta iniciativa. Obviamente va a ir creciendo con el paso del tiempo. Están también las diferentes plataformas vinculadas en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, como Lo Que Quieras App, para ir conociendo mayores antecedentes, tanto los clientes como asimismo también diferentes empresas e instituciones que eventualmente vean aquí un nuevo camino, entendiendo que es el mecanismo más ideal para acercar los lazos entre consumidores y usuarios, como asimismo también ir ganando tiempo, tiempo que hoy por hoy es cada día más escaso. Buenas ideas que también queremos difundir aquí en nuestro programa El 30 Te Ayuda. Siga con nosotros hasta las 5 por la pantalla de Canal 30 Loncomilla.